I don't even know. Buenas tardes, miembros del Consejo de la Oficina de Energía de Ingeniería. Quiero decirle gracias. Soy Rogelio Pardon y soy el diputado de Ingeniería y Transporte. Estoy aquí para hablar sobre punto uno, la recomendación para certificar la EAR final para Silver Lake Complex. Quiero darles las gracias por escuchar este punto. Van a escuchar un poco después de nuestro personal sobre toda la expansión de este proyecto y cómo han tomado las opiniones de la comunidad para desarrollar esto. Es muy complejo, pero el corazón de este proyecto, el gol es identificar la oportunidad para evolucionar la función de uno de los espacios naturales más grandes de la ciudad. El equipo bajo el plan de reserva de Silver Lake han puesto esfuerzo enorme para el alcance comunitario, para pensar en maneras de incrementar la función ecosistémica y facilitar acceso público para la comunidad hacia la reserva. Como parte de ese proceso, la ciudad recibió como 900 comentarios públicos. Mientras el EIR de prueba, todas las respuestas se incluyen en el EIR final ante ustedes. Queremos reconocer que el trabajo es el resultado de toda la gente que se ha unido por departamentos y comunidades. Y queremos decirle gracias al diputado de Ingeniería, a los consultores y a la Oficina de Trabajo Público y DWP. También queremos darle gracias a los partidos interesados por ayudarnos durante el proceso, igual que Silver Lake Wild Sanctuary Conservancy y el Consejo de Silver Lake y Silver Lake Forward y Silver Lake Now. Y por supuesto, queremos decirle gracias a los miles de miembros, incluyendo los niños de Franklin Middle School y su programa de medio ambiente entre el proyecto de 5 años. El proyecto se hace, es inspirado por la pasión de nuestros constituyentes y nuestros vecinos del Consejo 4. Y queremos darles las gracias y queremos trabajar con ellos en el futuro. De parte de Sotomayor, les pedimos el voto para poner este punto hacia el Consejo para el voto. De esta manera podemos darle a la ciudad la oportunidad de tener fondos para realizar el potencial de este plan. Y más importante, esta ciudad, un segundo, por favor, si va a interrumpir la junta, le vamos a pedir que se vaya. Tenemos mucho que hacer, entonces, por favor, respete. Gracias. Cuando es su punto de hablar, podrá venir. Muy bien, gracias. Más importantemente, nuestra oficina quiere continuar a trabajar con la comunidad para analizar y adaptar la manera en la que el plan se implementa y que tome en cuenta el medio ambiente y la ciudad. Gracias. Muchas gracias. Cadigan Hurt, ¿puede leer las instrucciones sobre cómo dar comentario público? Gracias. Miembros del público tendrán un minuto para hablar sobre el punto de agenda especial. Les diremos a ustedes cuando el minuto se termina. Como eso es punto especial, no habrá comentario público general. Cuando hablen del punto de agenda, deberán de quedarse en tema. Lo que queremos hacer es ir por tantos oradores como podamos. Si no está hablando sobre el tema y si no podemos saber por lo que dice si está hablando sobre el tema, le darán una advertencia de nosotros o la presidenta. Si es que no regresa al punto, el presidente le va a parar y usted terminará dando su tiempo de oración a la próxima persona. Gracias. Muchas gracias. Parece que tenemos 26 personas para hablar. Entonces, les digo a mi colega que tengamos 2 minutos por persona. Todos vinieron aquí en una tarde el viernes. Entonces, queremos que todos tengan la oportunidad para hablar.
Voy a hablar a los primeros cuatro oradores. Adam Schiff, Elena Rook, Alan Berman y Andres Kenningsen. Hola, señor Schiff. Tiene dos minutos. Gracias, Presidenta. Soy Adam Schiff. Soy un residente de Silver Lake. Vivo dos casas al lado del reservoir. Y soy un presidente de Silver Lake Forward. Dos puntos que quiero decirles a ustedes hoy. El primero es que este proyecto, como ustedes han escuchado, tiene mucho apoyo de la comunidad. Entiendo que vamos a escuchar voces que no están de acuerdo, pero esto fue un proceso que estudiamos bien. Hemos tenido reuniones para hablar sobre esto. Miles de cuestionarios se llenaron. Este proyecto representa un apoyo en consenso de la comunidad. Segundo, el EIR de prueba se divulgó. Nosotros lo comentamos sobre eso. Y nosotros creemos que el EIR final que se divulgó refleja nuestros puntos de vista. Y apoyamos que el EIR final sí refleja los puntos y las preguntas que hicimos. La naturaleza de un bien público es que se disfruta por miles de personas en pocas cantidades. No todos podían venir aquí el viernes. No todos han nacido los que pueden beneficiarse de esto. Cuando usted escucha comentario hoy, les pido que tomen eso de consideración, que el futuro de nuestra comunidad están invertidos en este proyecto, y este proyecto va demostrar el tipo de ciudad que podemos tener, el tipo de ciudadanía urbana que podríamos tener, que es inclusivo y sostenible. Elena Rook, seguido por Alan Berman y Andres Kenningsen. Hola, soy Elena Rook. Y soy un residente de Silver Lake. Voy de caminata cada mañana, cada día. Y estoy apoyando este proyecto porque, honestamente, no hay nada mejor para mi mente y mi cuerpo que darme espacio para estar afuera, para tomar tiempo para mí misma. Y creo que si tenemos más espacios así para hacer eso, que son hermosos, podría disfrutar de una manera que es más que la rosa en la esquina de una casa. Sería todo un espacio dedicado al bien de nuestra comunidad. Sí, entonces yo apoyo ese proyecto y espero que podamos seguir adelante en cuanto a darle más esperanza y espacio para los residentes de Silver Lake. Alan Berman y Andras y Andrew Tommen, Karen Singer, Karen Huback. Gracias. Soy Alan Berman. Soy residente, dueño de casa de 13 años en Silver Lake. Y entre este proceso no siento que me han dado suficiente información en cuanto a las posibilidades, que eran las posibilidades. No recuerdo que me dieron ninguna carta sobre esto. Entonces, en cuanto a la energía y el medio ambiente, no hay nada que veo en la propuesta que veo que va a ayudar al medio ambiente ni va a reservar energía. Y ya sirve la comunidad. Yo paso por eso cada día. ¿Qué más podemos hacer que dejarlo solo? En cuanto a hacer un nuevo uso, eso usa mucha energía haciendo un nuevo uso del lugar y va a tener un efecto negativo en el medio ambiente y en la vida salvaje del medio ambiente. Gracias. Buenas tardes y gracias por tener esta junta. Me llamo Andres Kenningsen y
como residente de Silver Lake, de 22 años, viviendo en 300 pies del reservoir, estoy en un consenso fuerte para decirle no a este proyecto. Este proyecto dañaría la comunidad. Serían 15 años de ruido, de construcción, vibración y polución de ruido. La tranquilidad se destruiría por todo el ruido y todo el tráfico de personas y de automóviles. Lo que más me preocupa son quitar la seguridad del complejo. El plan sí entiende que necesitamos un curfew de 10:30, pero sin medidas o estructuras para guardarlo. En un tiempo de medios sociales y TikTok, que promueven uso destructivo, $300 mil millones, 3 años de construcción, cientos de árboles que se cortan, quitándole el hogar a los pájaros y a la vida salvaje. Mi vecindario no es un acceso, es un vecindario. Yo les estoy pidiendo que le digan no a este plan. Nuestro vecindario se ha llamado una joya de Los Ángeles. Por favor, no lo destruyan. Muchas gracias. Andrew Thomas, Karen Singer, Cindy Human, Dana Huff, y Gary Ventimiglia. Buenas tardes, miembros del comité. Me llamo Andrew Thomas, soy el presidente de Reservoir Conservancy. Aquí tengo mi playera, mucha gente lo trae puesto. Hemos estado en la comunidad consistente por 33 años. Creemos que reflejamos el consenso del vecindario, hacemos otras cosas, mantenemos la reserva. Sabemos que algunos residentes vocales quieren que las cosas se mantengan igual, pero quiero hacer el punto que esa es una reserva abandonada. Dejarlo como es no es una opción, se va a deteriorar. Por eso tenemos un plan. Este plan, que cuesta $3 millones, fue bien hecho. Incluye muchas personas, incluyendo las personas que le están rechazados. Y toma en cuenta todas sus preocupaciones. Hemos tenido esas reuniones y hemos discutido eso. Alguna gente nunca estará satisfecho porque no quieren que nada cambie. No hay razón por pensar que las cosas estarían mejor si hacemos todo desde el principio. Esperar más significa que hay más tiempo para que se pudra lo que ya tengamos. SLRC le pide que aprueben el complejo Master Plan de Silver Lake. Y también estoy diciendo que estoy hablando de parte de Silver Lake Now, que es otro de los partidos interesados. Me han autorizado a hablar de su parte y están de acuerdo con esto. Gracias. Hola, buenas tardes. Me llamo Cindy Hugop y estoy con el Conservancy de la Reservoir de Silver Lake. Quiero mostrarles esta foto. No sé si lo pueden ver. Lo pasaron hoy. Vino en un correo de emergencia pidiendo para que cancelen esto. Y es hermoso. Podría salir del master plan en sí mismo, pero no es lo que existe ahora en la reserva. Lo que tenemos ahora es un cuerpo de agua enorme que es atractivo a la vida natural, pero mira, son patos con pedazos de cemento. No hay lugar seguro para los patos, no hay un lugar que pueden comer, es una alberca estéril. No podemos escuchar que esto es malo sobre la vida salvaje, porque este plan es bueno para la vida salvaje. Y tenemos
partes que son pobres en cuanto a parques, dicen que sobre tráfico y ruido, y eso sí es cierto, y visitantes, y soy simpatético a eso, y son mis amigos, y eso es muy difícil. Pero creo que eso es un plan que es bueno, refleja lo que la gente dice que quiere, y les pido que lo pasen. Gracias. Antes de que sea el tiempo, estaba preparada para un minuto y ahora que hay dos, no va a estar tan bien, pero bueno. Ah, ni he empezado. Baje el micrófono, por favor. El micrófono, bájelo, por favor. ¿Puede comenzar el tiempo? Porque no he comenzado, gracias. Muy bien, estoy esperando que... Mi nombre es Kemin Singer y soy residente de Silver Lake y estoy a favor de Alternativo 1. He mandado comentarios extensivos a ustedes. También hemos querido tener esta junta muchas veces, que escuchamos que tuvieron que cambiar el horario, pero queríamos que gente podrían leer los documentos y tener tiempo. Pero aquí estamos hoy y tienen nuestros testimonios, igual que los comentarios escritos. Pero como el tiempo fue tanto pequeño en cuanto a avisarnos y tanta gente no están aquí y no pudieron cambiar su tiempo de visita, les estoy pidiendo que continúen esta junta de manera que sea transparente y para hacer la decisión lo mejor que se pueda. Continuamos esta discusión en otra junta antes de que se haga decisiones finales. Es tan importante, danos la oportunidad justa y dense ustedes mismos la oportunidad para leer todos los comentarios que van a encontrar que les hemos mandado. Los 25 sitios de estacionamiento en West Silver Lake Drive es una pesadilla en cuanto al tráfico. El reporte dice que no hay impacto significante. Eso no lo creo. La calle es menos de 15 pies de curva a curva. No estoy a favor en demolición ni construcción o en cuanto a mover la corte de básquetbol en cuanto a la parte sur y los 8200 demolición de este material de demolición que se propone. Esto va a crear mucha materia. Gracias. Vivo en West Silver Lake Drive más de una década y todos los días veo por la ventana y veo algo, que hay algo que posiblemente se pueda hacer. Y me pregunto, ¿por qué es que no me pueden ayudar? La reserva ha sido descuidada. Ahora tiene la oportunidad de mejorar. Es un tipo de tesoro y va a mejorar la comunidad y unir la gente de la comunidad. Yo soy parte de Silver Lake Forward. Les pido que aprueben este plan. Y me acuerdo que alguien me comentó el año pasado mientras caminaban por la reserva. La gente de este vecindario tienen bastante compasión y grandes habilidades. La gente siembra semillas de árboles de los cuales nunca van a sentir la sombra. Y les pido que para nuestros hijos y para las generaciones en el futuro, que nos ayuden, porque se está pudriendo y necesitamos ayuda para que corregir esto. Glenn Davis Gold, Hugh Kenny, Iris Schneider, Karen Andres. Mi nombre es Dana Duff. Yo soy propietaria. Vivo dentro de dos bloques de la reserva ya por más de una década. Y camino por la reserva varias veces a la semana. Y sí, disfruto los patos, las aves.
y la oportunidad de caminar por el lago, sentir el sol. Y para mí no es un problema que se tiene que corregir. Necesita mantenimiento, se tiene que cuidar. Y agradezco el Master Plan, es maravilloso. Agradezco el tiempo, el trabajo. Pero estoy pensando con el Echo Park Lake, tuvieron que volver a poner un bloque. Y ya no, lo estamos disfrutando, pero no quiero pasar por 2 años de construcción sin usar la reserva y también. Y los cientos y millones de dólares que se pueden usar para un vecindario que necesita más espacio de parques. Nosotros solo necesitamos poco dinero para mantener esto. Así que, por favor, no aprueben este plan. Gracias. Soy un residente de Silver Lake, ya de 7 años. Vivo 2 bloques de la reserva y camino por ahí 2 veces a la semana. Pero un comentario de hoy me puso a pensar qué tan grave está la reserva. Hay espacio vacío, hay algas creciendo. Es una reserva que necesita cambio. Y los oponentes a hacer este cambio mencionan medidas estándares, pero ellos quieren extender algo que ya lleva desde el 2019 y quieren alargar ese proceso. Pero lo que se quiere hacer es evitar el cambio y evitar que la gente venga a la reserva, evitar que la gente venga a la reserva. Y yo creo que están haciendo lo opuesto, lo que significa ser un humano, un buen humano. Y ya, eso es todo. Gracias. ¿Se pueden presentar, por favor? Danos su nombre. Hola. Pensé que tenía solo 1 minuto, así que lo mío es corto, pero también tengo un comentario. Mi nombre es Hugh Kenny. Somos propietarios en la calle Tesler, encima de la reserva, por encima de la reserva. Mi preocupación es la pérdida de los árboles. En las presentaciones nos dijeron, de 250 árboles, 100 de esos árboles van a ser víctimas de la construcción. Son casi la mitad, 40%. Tal vez vean el reporte reporte biológico. Están bien en salud, 42 también, pero solo una está mal de salud. Pero necesitamos estos árboles maduros. No solamente están lidiando con la sobrevivencia. Con los 40 segundos que me quedan, me gustaría haber tenido una imagen, porque dentro de este complejo hay una zona, una de las zonas que quieren eliminar, que tiene 25 árboles, que son muy comunes, muy populares. Hay gente que hace picnics y todo eso lo van a eliminar. Y dicen que van a sembrar 500 árboles, pero ¿cuánto tiempo se va a demorar para que crezcan? Mi nombre es Irish Schneider. He vivido en Silver Lake por 30 años. Y
estuve escuchando, disculpe, me equivoqué del nombre, Severo Martínez dio un comentario de cómo todo esto ha sido una colaboración, pero yo no lo veo así. Yo tengo una, hay muchos residentes que están opuestos a estos porque Silver Lake ha sido ignorado. Nunca nos dieron la oportunidad de decir no cambio o un pequeño cambio en vez de un proyecto de tres millones, lo cual sería vergonzoso para nuestra ciudad. Hay mucha gente viviendo en la calle actualmente y siento que este es un proyecto de derechos, que de gente que quiere más y más. Y me daría vergüenza tener esto en mi comunidad. Es muy hermoso nuestro vecindario, es un refugio. Cuando la gente viene, la gente que no lo conoce, dicen, Dios mío, no conocía este lugar. Es un lugar maravilloso, especial. Y los animo, aconsejo que vengan a ver Silver Lake. Es una comunidad pequeña. Un proyecto de este tipo puede destruir la naturaleza de este proyecto. Y les pido que sean razonables. Nos gustaría que actualicen, que hagan cambios, pero $3 millones es innecesario. Sería un desastre. Yo opino que el dinero se puede usar en otros vecindarios pobres, que no tienen parques, pero nosotros sí tenemos parques. Gracias. Leslie Edmonds, Mark Hernestez, Max Lubin y Mike Cross. Hola, yo soy Glenn David Cole. Yo soy parte del Conservancy de Silver Lake. Me gustaría, en las últimas semanas, al despertar, la gente ha notado que las cosas rápidamente están cambiando dentro del ambiente. Y me pregunto cada mañana, ¿puedo hacer algo para mejorar este mundo un poco? Y yo creo que este plan se encarga de varios de estos problemas. Es temoroso tirarnos a esto, pero me gustaría comentar acerca de unas cosas de la gente que comentó la necesidad de los parques. Si viven cerca de la reserva, sí hay acceso a un parque. Pero la ciudad y en Echo Park mencionaron que Silver Lake va a ser un centro principal de parques. Porque hay otros vecindarios que les hace falta parques. Así que este plan sí puede brindarle un parque a los visitantes, lo cual sería algo muy, muy bueno. Yo camino por el área, yo tomo fotos y he notado varios problemas con los árboles. Y simpatizo con los que han mencionado que se van a reemplazar los árboles. Y sí se van a eliminar como 120 árboles, pero se van a eliminar con el tiempo. Van a mantener los nidos, mantener los árboles maduros. Muchos de los árboles ya están a su punto final. Y he visto que ya están muriendo. Y me gustaría ver esas semillas que se van a sembrar, pero mi generación no va a poder ver eso. Pero hola, yo soy Karen Andrews. He sido residente de Silver Lake por 7 años. Lo visito, la reserva una vez a la semana, y tengo que decir que siempre he opinado que se puede ver mejor. Y este plan se ha considerado tomando en cuenta la comunidad. Creo que hicieron una encuesta de 8,000 residentes. Y yo creo que este plan es bueno y se encarga de muchos de los mejoramientos que se necesitan. Y la gente opuesta prefiere tener una comunidad cerrada. Y yo quiero una comunidad más abierta que se encarga de su zona. Gracias.
Hola, yo soy Kathleen, soy residente de 30 años y propietaria de Silver Lake. Soy fundadora de los mejoramientos continuos que se están llevando a cabo y estoy de acuerdo con el plan de EIR. Y el plan no va a mejorar solamente nuestro vecindario, sino todos los parques, todas las zonas que les hace falta parques en la zona. Hasta East Hollywood, Koreatown. Va a haber espacio para gente, para la naturaleza. Y con 23 acres de nuevas zonas para la naturaleza, este plan brinda una oportunidad de mejoramiento máximo para la comunidad. Pueden aumentar los visitantes y todos estos problemas se pueden mejorar a través que este plan se vaya desarrollando. Necesitamos abrir y compartir esta gema para el beneficio de la comunidad y crear más diversidad. Gracias. Okay. Hola, soy Leslie Emmons con el Conservancy de la Reserva de Silver Lake y yo fui parte del grupo que quiso poner una vía peatonal y me alegra ver todo esto, pero también vimos una posición al querer implementar todo esto. En Wilmington, por el autopista 110, es un ejemplo de lo que esta zona en Silver Lake puede ser. Tienen dos lagos para la comunidad. Hay gente que va de pesca, caminan sus perros, hay aves, hay patos. Y estos animales tienen algo que comer mientras están ahí. Hay zonas de caminata, mesas para hacer picnic, centros comunitarios con personal. Han agregado 300 árboles, 30,000 plantas. Y es seguro. Y cuando vi ayer en Yelp, tiene una calificación de 5 estrellas por medio de la gente que va. Es un ejemplo de lo que nuestra comunidad ha pedido ya por más de 20 años. Y estoy de acuerdo por completo que se autorice este EIR más el Master Plan. Porque la gente va a ver lo que tenemos ahora y no se van a poder imaginar lo que era anteriormente. Y esto será lo que siempre han buscado. Gracias. Hola, soy Mark Hernández, soy residente de Silver Lake. Estoy aquí para dar mi apoyo del Master Plan. Hay una persona muy específica que se puede presentar a una reunión del comité el viernes a las 2. Son gente que prefiere una reserva ya retirada que un parque. Prefieren no tanto acceso verde, pero quiero comentar que la gente no es parte completa de los constituyentes de Silver Lake. Alguna gente tiene temor al cambio. Como oficiales, ustedes tienen el derecho de encargarse de estos temas más que la gente. Estoy de acuerdo con el Master Plan. Es esencial para la salud del vecindario y les pido que esto avance y que lo aprueben. Gracias. Antes de empezar, voy a nombrar a Nicholas Constant, Paul Franceschi, Rick Corsini, Robert Strudisom y Sandy Kay. Gracias.
serían los siguientes. Hola, consejo. Yo soy Max Lumen. Soy residente de Silver Lake. Estoy aquí para decir que estoy de acuerdo con el Master Plan. Estoy en la reserva todos los días. Me emociona el Master Plan y la visión que tienen para el futuro. Para yo poder tener mi familia aquí en Los Ángeles. Primero, iba a comentar de mis vecinos que no quieren el cambio, pero en vez voy a platicar acerca de las crisis municipales. En los últimos años se ha perdido confianza. Es difícil confiar que ustedes sí tienen en mente nuestros intereses. Así que espero que ustedes se unan con la comunidad y hagan lo correcto y que avance el Master Plan para que se pueda volver a para que se vuelva a tener confianza. Gracias. Yo soy Mike Cross y soy residente de 74 años de Silver Lake y vivo en 90039. Creo que yo soy el ganador. Pero les quiero comentar que el santuario de la naturaleza de Silver Lake representa constituyentes bastante. En general, lo que yo opongo es los viajes de los camiones, el aumento de tráfico, la construcción que no se puede evitar, las vibraciones, los ruidos, los cuales mencionan que vale la pena que se eliminen las rejas y que se coloque una reja de 3 pies de altura. No sé qué tan útil sea, porque si yo puedo subirla, otra gente lo puede hacer. Se va a destruir zonas donde los estudiantes pueden estar con la naturaleza. Y tampoco, no solo me preocupa el costo, que sería más de $300 millones actualmente, pero el hecho de que ¿quién va a pagar por todo esto ya que se acaba el dinero? ¿Quién va a limpiar los baños? ¿Quién va a mantener los pisos? Ya cuando se acaba la energía, el agua, Parks and Rec solo va a trabajar en el centro de recreación. Así que yo pregunto, ¿quién va a pagar por esto para siempre? Porque no va a durar. Buenas tardes, yo soy Rick Corsini, soy residente de bastante tiempo de Silver Lake y miembro de la Junta de Silver Lake Forward. También participé en Citizens Work Group, trabajé con el equipo y el BOE a través del proceso de diseño y planificación. Estoy aquí para abogar que se autorice el Master Plan más el EIR y que esto avance y que se presente al Consejo del Buró de Ingeniería. Y los consejeros de planificación han hecho muy buen trabajo para comunicarse con la comunidad a través de estos años, pedir comentarios de varios grupos dentro de la comunidad. Yo creo que se puede leer el EIR más el Master Plan como un documento concreto. Creo que cada persona que ha participado, más los grupos en estos últimos 4 años, pueden ver las huellas o la participación que han dado en el Master Plan. Pero esto les va a ayudar a la comunidad, no solo Silver Lake, sino la ciudad entera, a largo plazo y el futuro de esta ciudad. Gracias.
Buenas tardes, gracias por tenernos. Yo soy Robert Storderson. Soy cofundador de Silver Lake Forward. Mi esposa y yo hemos vivido en Silver Lake desde el 2012, más nuestros dos hijos. Caminamos todos los días por la reserva y estoy aquí que con mucha emoción estoy de acuerdo con el Master Plan. Qué gran oportunidad al pensar que una zona de 125 acres dentro de medio de la ciudad va a ser disponible y abierta, porque esta zona ha sido abandonada. Y lo que nos preguntamos es, ¿qué hacemos con esta oportunidad? ¿Qué hacemos con esta zona? Y la pregunta es el Master Plan. Este proceso de Master Plan está organizado bien, han tenido reuniones, hemos podido participar, muchas encuestas, muchas cartas, y a través de varios años la respuesta para saber qué se va a hacer en esa zona lo indica el Master Plan. Les hago acuerdo que muchas de las cosas adicionales, por ejemplo, un parque de patinata y más otras actividades, se tomó un voto para todo esto. Y el Master Plan es un compromiso razonable para saber cómo avanzar con con esa zona de tierra. Estoy de acuerdo y que avance. Y lo último, nuestro grupo representa como 3,000 miembros o familias, y trabajamos con estudiantes, y nuestro vecindario ha usado el Master Plan como una inspiración para la educación ambiental. Gracias. Gracias por la oportunidad para hablar hoy. Me llamo Paul Franceschi y he estado un residente de Silver Lake de 27 años y soy dueño de casa. Estoy en favor a continuar esta junta debido a saberlo tan tarde. Entiendo mucho de las preocupaciones que tienen por este desarrollo de la reserva y el master plan nunca nos respondieron bien. Entiendo que debemos de soñar en grande, pero responsablemente. El IRA identifica algo de estos, pero no suficientemente. Estamos preocupados sobre la construcción, el transporte, lo que lo hará al medio ambiente y al hábitat para animales, y el costo del proyecto. Y hay instalaciones mejores que están cerca, Griffith Park y el LA River, que tienen mejor acceso a transporte y tienen mejores instalaciones. Una cosa que los diseñadores del Master Plan nunca consideraron era un oasis, un santuario para la vida salvaje. Esto sería mejor para el carácter del vecindario y mejor para lo que disfrutaría el público. Muchas gracias. Entonces, Michael Getson, Ecos Constance, Sandy Kay, Sarah Ullman, Susie Ann Feller, Sarah Otto, Teresa Chavez y William Levitt. Y luego voy a cerrar comentario público. Estos serán los últimos. Me llamo Nikos Constant, soy residente de Silver Lake, el Boulevard, en el área entre Armstrong Avenue y Duane Street, donde ELRI está enfocándose en mejoramientos y impacto insignificante. Y también soy abogado que está informado sobre este proceso. Estoy contra el desarrollo de... Perdón. Entonces, una cosa que quiero decir... Aquí está el EIR, aquí está la prueba y aquí está el final. Van a notar que el final
incorpora la prueba. Entonces todo es grande y todo esto es comentario. Ahora, entonces, muchos de estos comentarios se podrían categorizar y ya lo han sido como envy, lo que nosotros pensamos como whistleblower, como se codifica en reclamos falsos. Lo que yo quiero preguntar, o la pregunta hoy, no es si estás en acuerdo o no acuerdo. Esto es sobre si esto pasa. Y mi argumento es que no pasa. Este EIR es incompleto. Incorpora falsedades para decir que podemos mitigar el impacto ambiental y el impacto a la comunidad. Y suena que lo único que estamos hablando es sobre camisas, árboles, sí, en contra. Esto sobre si esto está, si esto funciona de acuerdo a CEQA, en cuanto el acto de CEQA, el acto de la calidad de medio ambiente. El retrato que intentan pintar aquí, bueno, lo que quiero decir es que yo reservo todos los derechos legales para litigar, dependiendo de todo. Gracias. Muchas gracias, orador. Emilia Z, Kendall McKinnon, Michael Getzman, Sandy K, Sarah Ullman, Villar Otto. Tengo unos apoyos visuales. Hola, ¿me pueden escuchar? Me llamo Sandy Kay y he vivido en Silver Lake por más de 33 años. Me mudé a Silver Lake porque no podía creer qué tipo de meca era. Iba a regresar a San Francisco en la escuela de música y llegué ahí y me enamoré y he estado aquí desde ahí. He rentado por 8 años en el Boulevard de Silver Lake, entonces conozco cómo es el tráfico. Y en 1996 tuve la suerte de comprar una casa y vivo en Silver Lake en Duane. Vivo en la calle Duane, en la final de la calle Duane, donde cada día los que utilizan van a la izquierda contra lo que dicen las señales. La policía no hace nada sobre eso. La ciudad no hace nada sobre el tráfico. DOT, todos me conocen porque yo he estado quejando, pidiendo ayuda por 25 años. He estado en todas las juntas, tengo todos los documentos, porque en mi casa lo han golpeado como 6 veces. Mis coches han sido golpeados porque se van por mi jardín. Todos ustedes saben eso. Eso está en el periódico. Tengo 2 minutos, ¿verdad? Tengo 2 minutos, ¿correcto? Dijeron que 2 minutos. Ok, muy bien. Entonces, no haremos eso. Aquí. La comunidad, el comentario de comentario del público vía Zoom. La junta oficial, el 10-26-10-22, habían 22 en contra. Eso es factual. Tiene los 2 minutos. No, ya hablo por 2 minutos. Hablo por 1 minuto. Escuchamos sobre el tráfico y luego la izquierda, que iban a la izquierda. Perdón, pero se le acabó el tiempo. Entonces, si tiene otros comentarios, puede someterlo al cuerpo. Quiero poner en el registro oficial que un voto se hace, que la comunidad ha hecho el voto, que esto va a afectarnos. Su tiempo se ha acabado. Gracias. Sí, pasa rápido los 2 minutos. Teresa Chavez, Lee Levin. No, perdón.
tome su tiempo. Necesitamos dejar que el próximo orador siga, ¿sí? Gracias. Hola, miembros del consejo. Soy Suzanne Feller-Otto. Como veo por mi ventana, veo una maravilla de espacio abierto. Yo estoy esperando que continuemos a revisar el EIR final. Esta página de 500 páginas nos la dieron la noche anterior. ¿Leyeron todas las páginas en los últimos 2 a 3 años? ¿Han estado caminando alrededor de Silver Lake? No es precedente. Se utiliza mucho en los medios de comunicación. Esto es un tiempo de revisar muy imprecedente. Un reporte del impacto del medio ambiente, eso es sin precedente del EIR. ¿Siguen el dinero? ¿Dónde van los $3 millones? No hay fondos hasta ahora. El EIR menciona en Belarus, el impuesto en Belarus a los residentes para pagar. ¿Cuánta gente sabe sobre eso? Más importantemente, ¿por qué? La reserva son joyas, y son joyas como existen ahora. No necesitamos más infraestructura, no hoy, no mañana, no el año que sigue, y no en 5 años ni en 25 años. Lugares recreacionales para que los angelinos puedan caminar a sus perros, ir de bicicleta, eso es lo que necesitan y eso es lo que ya tenemos ahora. Piensen por sí mismos. No sean intimidados o presionados por una minoría vocal. Mantengan la reserva sin desarrollarlo. Este proyecto, contrario a lo que han dicho, no tiene apoyo de la comunidad. Hay 2 millas de espacio abierto. Por favor, rechacen eso. Quiero que continúe. Gracias. Hola, soy Michael Gatzman y soy residente de 10 años del Silver Lake. Los últimos años he ido a muchas juntas en cuanto a la reserva y el master plan. Y he visto muchos estados por el que ha pasado y creo que el plan final que hemos llegado representa un compromiso entre los dos lados. Y siento que en su estado como es ahora es modesto y necesita mejorar a la reserva. Entonces yo quiero dar mi voz de apoyo para el plan como es ahora. Hola, me llamo Kendall McKinnon y también soy residente de Silver Lake y quiero decir lo que dijo Michael, quiero reiterarlo. También apoyo que pase el EIR, creo que es una manera excelente para mejorar la reserva y creo que debería de ser más accesible para la comunidad, para toda la comunidad. Hola. ¿Qué día? Hemos estado esperando 5 años para este día. Hemos estado organizando y advocando para que apoyen el plan y el EIR. Estuve en el Consejo de Silver Lake de 2019 a 2021 y fue copresidenta para el Comité de la Reserva. El plan que ustedes tienen ahora representa la visión de nuestra comunidad más grande, incluyendo todo 840 miembros interesados. Haría un hermoso parque. ¿Alguna gente que vive cerca de ahí se oponen? Sí, porque ellos viven cerca de ahí. Ellos no tienen que tomar un bus o tomar una bicicleta, pero hay menos miembros que tienen esas infraestructura que pueden visitar el parque. Escucharán que muchas de estas personas interesadas dirían equidad, dirán que Silver Lake no necesita esto, que úsenlo por comunidades que lo necesiten. Aparte de no entender cómo los fondos funcionan, muestra lo que ellos piensan. Creen que esto es suyo privado, que es de Silver Lake sí mismo.
Pero los vecindarios al lado de él, incluyendo Hollywood del Este, Grand Park Village, Filipino Town, etc., todos ellos están de acuerdo con esto. Muchas de esas comunidades no tienen espacios verdes. Ellos deberían de ser, debería de ser más accesible para ellos. Y eso es exactamente lo que este plan haría. Ese es hermoso, inclusivo, es una visión hermosa. Parques públicos merecen al público, no solo a la gente suficientemente rica que puedan vivir cerca de ellos. Perdón, antes de que se vaya, ¿nos pueden dar el nombre para su registro? Sarah Allman. Miembros del Consejo Honorables, hola. Soy Teresa Chávez y como un residente con intereses de Silver Lake y participante en el complejo del plan, yo, mi esposo Garza, estamos en opuesto como está todo escrito ahorita. El goal ahorita parece ser hacerlo la reserva un destinaje. Ya es un destinaje para la vida salvaje. Deberíamos estar honrados que lo hicieron su hogar. ¿Por qué no hacerlo un ejemplo como una ciudad puede apoyar su medio ambiente? En vez de celebrar como los humanos tienen la necesidad de tomar la naturaleza para sí mismos. No necesitamos más espacio en esta área para las personas, para las faltas. Tenemos el parque más grande en algunas mías y este vecindario nunca ha sido construido para la incrementación de tráfico humano que crearía este proyecto. ¿Por qué este proyecto es tan importante cuando ya sabemos que hay tantos otros vecindarios que necesitan más espacio verde? Y como la crisis del clima se hace peor, estos vecindarios necesitan más protección. ¿Qué espacio verde podría darlo? ¿Por qué gastar todo este dinero cuando hay necesidades en otras partes? Los lugares de estacionamiento propuestos no harán nada. Entonces están pidiendo que los residentes alrededor tomen el trabajo que ustedes no pueden terminar. No han accesado el impacto al vecindario y se me está acabando el tiempo. Pero todas las ciudades en cada lado son chicas. No hay capacidad para este tipo de actividad de una manera diaria. Bueno, muchas gracias. Hola, soy William Levitt. Yo soy un residente de Silver Lake. Mi esposa y yo vivimos algunas cuadras de la reserva. Me gustaría expresar que estoy opuesto a este proyecto porque yo siento que la reserva ya está funcionando como es. Hay una recreación sur del Valle del Sur con un lugar para básquetbol, con un lugar para niños. Está el Meadow. También hay hábitat natural de parte norte. Y siento que no estamos en un vecindario sin parques, como hemos mencionado. Hay otros lugares cerca. Entonces creo que la disrupción de lo que ya existe para mejorarlo cosméticamente no merece el esfuerzo que se va a poner. Gracias. Muchas gracias. Entonces, ahora hemos terminado con comentario público. Quiero decirles gracias a todos que han venido. Vamos a cerrar comentario público. Secretario, ¿puede llamar la lista? ¿Quieren leerlo? Sí. ¿Puede leerlo? Sí, por supuesto, presidenta. Reporte de la Oficina de Ingeniería relativo a la certificación del reporte final del impacto medioambiental de la aprobación del proyecto de la Reserva de Silver Lake Complex Master Plan Project. Gracias. Quiero que la Oficina de Ingeniería venga adelante para comenzar la presentación.
tenemos un equipo de todas mujeres, y Deborah Weintraub lo va a lidiar. Bienvenidas. Y tenemos a Jan Green, Megan Quinn, Nicole Steiner y Wendy Delgado. Son algunas de ustedes. Bienvenidas. Paul Lu de DWP está aquí. Si tienen preguntas específicas para ellos, pueden proceder con su presentación, por favor. Buenas tardes. Un segundo, por favor. Solo quiero decir que es genial tener un equipo de todas mujeres, especialmente porque tenemos un número histórico de mujeres en consejo. Esto es especial. Entonces, gracias por estar con nosotras hoy. Eso es bastante genial. Alguien lo mencionó el otro día y dijimos, sí, tenemos mucha diversión juntas. Nos divertimos muy bien con este equipo, equipo de mujeres. Aprecio su tiempo hoy. Intentaremos ser rápida. Pero como representamos tantos años de trabajo, mi nombre es Deborah Weintraub y soy la cojefa de la Oficina de Ingeniería y he estado con la ciudad por 22 años. Soy arquitecta. Con experta en sostenibilidad natural y impacto ambiental. Digo esto porque creo que soy nueva a algunos de ustedes. Me alegra estar aquí para la recomendación, para mostrarles el EIR para la reserva de Silver Lake, para el Master Plan Complex y para la certificación y para aprobarlo. Como lo han notado, en la letra de BOA 19th. Como verán en esta presentación, han sido 6.5 años desde que la ciudad ha comenzado este proyecto y comenzando un diálogo con la comunidad y con nuestros electos de cómo cambiar y mejorar y mejor usar la reserva de Silver Lake, que ya no está por su uso normal, pero es un lugar importante para la ciudad. Necesitamos rehabilitarlo para el público de una manera que se enfoca en el medio ambiente. Ahorita la mayoría está cerrada al público. Es diferente a la foto que ven aquí, que es una vez donde daron parte del agua. No estamos viendo el potencial para el medio ambiente, para la vida salvaje urbana, incluyendo los pájaros que migran. El Departamento de Agua y Poder han realizado que hay una oportunidad de una vez en la vida para pensar en cómo podemos utilizar este espacio para fundar esto y subsecuentemente sacamos el reporte del impacto medioambiental. Queremos agradecerles por todo el personal que ha trabajado con nosotros. Mis compañeros de DWP están aquí si tienen preguntas. Quiero decirle gracias a los consultantes que están conmigo hoy y con nuestros subconsultantes ESA para el medio ambiente. Tengo el representante Cole Steiner de BOE. Quiero decirle gracias al gerente del proyecto, Wendy Delgado, Breadstock, que es nuestro experto medioambiental, y también Mary Nebeck, nuestra directora de comunicación. También quiero decirle gracias a las oficinas del consejo que nos han dado ayuda y opiniones sobre este proceso. Entonces, el plan que estamos viendo es el ancestro del EIR. Entonces, les vamos a decir un poco sobre el plan antes de que comenzáramos este reporte. Esta imagen les muestra qué tan grande este cuerpo de agua es. Y para pensarlo como una hábitat para animales y un lugar para el público, el diseño que ha emergido en el plan master está viendo busca encontrar un balance entre lo que quiere la comunidad y en lo que podemos hacer. Queremos decirle gracias a los grupos interesados, los 5 grupos interesados que nos han dado su tiempo desde 2019 en este proceso. Y también tuvimos las opiniones de las escuelas locales, que era muy importante.
Este es un, esto es una descripción muy abreviada. Estábamos muy interesados en ser muy inclusivos desde el primer día. Entonces tuvimos unos pasos imprecedentes desde nuestra oficina. Por ejemplo, compartimos la petición para la propuesta con la comunidad para que ellos vean si esto ayudaba con sus preguntas. Entonces tuvimos que esos equipos presentan a la comunidad y que la comunidad escoja su equipo. Durante ese proceso catalogamos tantos detalles y comentarios del público en nuestros cuestionarios y tuvimos presencia imprecedente. Eran como 400, 300 personas. Lo estructuramos de manera que después de la presentación habían mesas y nos hicimos grupos de 10 a 15 y cada mesa tenía un miembro del equipo para que cada persona tendría la oportunidad para hablar y dar su opinión. Hicimos todo lo que pudimos para saber que podíamos escuchar de la más variedad de miembros del público que pudiéramos. Como algunas personas han mencionado que que eso es muy ambicioso, entonces buscamos un balance, una propuesta modesta para cambiar el propósito de este pedazo de infraestructura para un lugar para el público y un lugar rico para el medio ambiente. Ninguno de los proyectos propuestos en el EIR tienen fondos, pero con la acción del Consejo nos pone en una posición mucho más fuerte para buscar otras maneras de tener fondos, incluyendo becas. Con eso le voy a dar a Megan Quinn, quien está aquí de Hargreaves Jones, para decirles un poquito más sobre el proceso del plan. ¿Todos me escuchan bien? Okay, sí. Entonces, como ha dicho Deborah, tuvimos muchas conversaciones con el público. Eso era como hace un año, todo un año. E incluyó muchos trabajos con la comunidad. Introducimos el proyecto. Y luego, como dijo Deborah, abrimos la reserva. Y esa era nuestra visión, esa junta de visión. No se podría contener y más de 600 personas vinieron y mucha gente nunca habían pasado la reja. Mucha gente comenzaron a llorar por lo gigantesco que es este cuerpo de agua, porque es hermoso. Entonces de ahí tomamos con todos los deseos que todos tenían y tomamos todas las ideas de diseños. Creo que había uno que era muy interesado en la posibilidad de nadar. Entonces teníamos la idea de tener una piscina que flotaba en el agua. Mucha gente quería ir de kayak. También teníamos una opción que se llamaban espacios mixtos, que era más inmersivo y tomaba lugares que la gente podría coexistir con la naturaleza. Y eso era lo más preferido. Entonces, cuando intentamos extremos a extremos, la comunidad respondió, quizás no queremos hacer de kayak, no queremos nadar. Entonces, de ahí tuvimos un plan preferido y presentamos esto en el workshop. Tuvimos como 3,000 respuestas a esto, que prefieren ese plan. Y nada más quiero tomar un momento para mostrarles los resultados. Les preguntamos si estaban en apoyo, neutros, opuesto. Creo que era como 9 diferentes partes del plan. He estado haciendo esto por sobre 20 años y puedo decir que yo siento que esto es porque estamos, lo que buscamos es consenso. Nunca veo este tipo de resultados. Más de 80% de esos 3,000 personas están de acuerdo
con restaurar las hábitats naturales. Estaban de acuerdo con caminatas, estaban de acuerdo con incluyendo lugares verdes para las personas, para bancos de picnic, estar tratamiento especial para Ivanhoe Reservoir. Y tantos estaban en favor. Entonces nos sentimos muy bien sobre eso. Desde ahí, COVID sucedió y pues tuvimos lo que es final en una serie de videos. Entonces, de todo lo que nos ha dicho la comunidad, hemos creado estos objetivos del proyecto que no, guían lo que está en más detalle en el EIR. Pero uno era tener un... tenemos este lugar de cuerpo que ya no funciona. Entonces, lo que queremos es hacer un parque público, incrementar acceso para que haya un espacio más flexible para la comunidad y familia. Más oportunidades pasivas para la gente. Y mucha gente estaba interesada en expandir educación medioambiental. Y otra cosa que queríamos hacer es dejarle que LAWP continúe operar las facilidades que ya existen aquí en la reserva. Entonces, pues, ellos eran parte de nuestro equipo. Entonces, este es el plan. Como es un cuerpo de agua tan gigante, se dispersa en el sitio. Entonces, se organizó en una serie de 8 espacios. Les voy a llevar por los espacios. Les llevo al valle y les muestro por qué vamos hacia atrás. La muestra que ven ahora es nada más una vista viendo hacia el norte, donde hay más espacio, donde lo podemos utilizar para personas y la vida salvaje. Distrito 4 y Distrito 13 son parte de esto y también formaron parte de nuestro equipo. Esto nos muestra el valle Meadow y Knoll. Estamos proponiendo como el doble de espacio para personas. Ya está utilizado por personas, entonces vamos a expandir esas funciones. De parte izquierda viene parte del Knoll y luego un centro educativo que estamos proponiendo. Espacios verdes que pueden llevar a gente cerca del agua, paseos para caminar, y ahí vienen las islas. Entonces aquí, una cosa grande que hicimos es que queríamos tener caminatas hacia el agua, y eso ayuda a que hay lugares donde la gente se puede sentar y ver el agua. Hay hábitat de manera de isla flotante. Aquí ven el centro de educación. Acomoda baños, que era una cosa, la pregunta número uno que personas tenían. Ahí hay una clase que acomoda muchas personas. Y hay un lugar de picnic. Yendo al norte, pueden ver el Knoll, que es como un monte de como 40 pies. Ahí vienen rejas bajas y las personas pueden ver las vistas del valle y el agua. Ahí ven Ivanhoe Overlook, y la idea aquí es tomar ventaja sobre el tipo de agua, el tipo de ambiente que está aquí. Entonces, crear un espacio para educación donde las personas es más inmersible, tienen oportunidad para aprender, que es más cercano a la naturaleza para estudiantes de toda edad. Y ahorita nos vamos sur al Eucalyptus Grove, como le llamamos ahora.
hay árboles de eucaliptos que ya están como degenerándose, pero este área grande estamos pensando una resurrección de los árboles como de 20 años para reemplazar estos árboles con especies nativas y restaurar una hábitat californiana para beneficiar pequeños animales y también pájaros. Aquí tenemos paseos para llevar a personas para ver el espacio, para ver las teresas. Y aquí quiero decir que la parte de abajo ven estos hábitats y estas rejas estas rejas permiten que los animales pequeños puedan moverse, no les dan un obstáculo a los pájaros ni a los animales. Tuvimos un biólogo en nuestro equipo que nos recomendó quitar las rejas de ahora que estaban en el plan y reemplazarlos con estas rejas bajas que corren alrededor de los paseos. Entonces, moviéndonos para el sur, es el sitio que tiene menos espacio, lo llamamos el Narrows. Y esto es todo sobre la promenada, sobre caminar y tenemos algunos lugares para sentarnos, para tomar ventaja, sobre las vistas del agua y pueden ver hacia las montañas. Y aquí la última cosa es lo que vamos a llamar el South Valley, es el área de recreación. Estamos trabajando con la comunidad y con parques y recreaciones. Ellos quieren instalaciones de propósito múltiple. Esto tendría una corte de básquetbol y un lugar para la comunidad. Y también quieren enfocarse en las artes. Otra cosa que la comunidad pidió es expandir y renovar el parque para perros. Entonces, eso también es parte de lo que pedimos. Entonces, voy a tomar un tiempo para esta sección. Esto es en Eucalyptus Grove. Y esto está mostrando los goles que tenemos para el proyecto. Más del 80% de la comunidad quiere. Y entonces, todas las decisiones que tomamos era para crear un hábitat diverso que apoya a las aves que migran. Así que estamos proponiendo una transición de woodland en múltiples niveles, una variedad amplia, para que tengan oportunidades de comer alimentos. Originalmente tenía bass para mejorar la calidad del agua anteriormente, cuando primero se construyó Silver Lake. Y voy a terminar con la estrategia ecológica. Un resumen, no solamente estamos pidiendo restaurar 12 acres con especies nativas, sino 11 acres adicionales, lo cual es importante. Es una zona importante porque principalmente tiene arbustos con alimentos. Y la imagen a la derecha es una representación de la sección, la idea de árboles. Dentro de 15 a 20 años, los árboles se pueden reemplazar cuando sea necesario. Así que ahora le paso la palabra a Jen. Gracias, Megan. Me gustaría darle un resumen general del proceso ambiental que se empezó en enero de 2021. Me gustaría mencionar que las reuniones de los interesados durante este proceso del EIR
Divulgamos el aviso de preparación en el año 2022, el mes de enero, y enviamos este correo por escrito a varias propiedades. También pusimos el aviso en La Opinión, Insider y LA Times, y también nos comunicamos con 3,000 interesados por medio de correo electrónico. Tuvimos reuniones, recibimos información de las agencias de los interesados, y de ahí alistamos nuestros estudios técnicos más el EIR, que se divulgó en octubre del año pasado. Y en ese entonces tuvimos también una reunión, recibimos más de 900 comentarios del borrador del EIR, que fue disponible por 70 días para comentarios públicos. Así que todos los estudios técnicos estaban disponibles para que se evalúen o se revisen. Y ya el 19 de enero de este año publicamos el EIR final, lo cual respondía a todas las preguntas durante ese proceso del borrador del EIR. Esto es un resumen de los estudios técnicos dentro del Master Plan de diseño, y al lado tenemos el borrador de EIR relacionado a las construcciones más las operaciones. Aquí es un resumen de los diseños del proyecto, los comentarios de los interesados que escuchamos durante el proceso del EIR, más las medidas y los avisos. Hay mucho reconocimiento con respecto a la protección de los árboles actuales bajo la ordenanza, más las pólizas de los parques que se va a enfocar en el reemplazo de árboles, más la transportación. Y va a haber eventos especiales en esta zona, y para eso se va a necesitar control de tráfico, más planes de tránsito. Así que todo esto va a ser parte del proceso del permiso. También le pedimos a la ciudad, bajo PDF TRA 6, que expandan las conexiones de tránsito en esta zona. Todos los impactos ambientales relacionados a la operación y construcciones fueron fue mínimo. Aquí son las aquí tenemos las medidas de mitigación con respecto a la estética, a la calidad de aire, el ruido de construcción en particular, recursos de cultura tribales. Y entonces tenemos un impacto significante más que no se puede evitar con respecto al ruido de construcción, y se explica al ver el mapa, más la geografía de la zona. A pesar que se pide control del equipo que se usa, pero de acuerdo a la geografía no se puede bloquear el sonido que entra a las montañas durante este proceso de construcción. Y también hay un impacto secundario con respecto a la recreación. Se reconoce que es un centro de recreación. Eso es un resumen de los problemas claves durante el proceso del Master Plan. Y todos esos problemas sí se explican. Y si gustan, podemos explicar en más detalle hoy día también. Me gustaría hablar un poco acerca del borrador de EIR más al final, consultando con California Department of Fish and Wildlife. Ellos querían ver que se limite más lo largo dentro. Así que estamos eliminando las oportunidades de kayak, más las zonas flotantes. Al principio el proyecto sí tenía un impacto que no se podía evitar con respecto a los sonidos de las bocinas
durante eventos especiales. Así que eso se ha eliminado, lo cual ha eliminado el impacto. Encuestas sí se llevaron a cabo y incluimos eso con respecto a los resultados, que también es parte del EIR final. Hubo una modificación a los avisos de cruce. Y lo último, con respecto a la cuestión de estacionamiento, la descripción se enfocó en dos zonas. Una de ellas era incorporar un carril de estacionamiento, más mejoramientos de bicicleta. Y la siguiente era mejorar era no incluir más estacionamiento en la calle y mejorar las vías de bicicleta. También el proyecto va a avanzar con la segunda opción, lo cual va a mejorar las vías de bicicleta. Y ya lo otro, se va a trabajar con un equipo de diseño de Los Ángeles, más otros interesados como sea necesario. También me gustaría hablar breve con respecto al análisis alternativo. Sí, repasamos tres alternativas. Una de ellas era ningún proyecto. La segunda, un proyecto disminuido, lo cual aquí brevemente está en resumen. Y la tercera alternativa, la reserva de Silver Lake, de Natural Lands and Open Space Preserve, que recibimos información o opiniones de los interesados de cómo disminuir la construcción también. El uso de recursos, el equipo aún recomienda que se aprueba el proyecto actual, porque sí reúne todas las metas del proyecto. Y a continuación le doy la palabra a mi compañera. Gracias, miembros del consejo. Estamos bienvenidos. Queremos recibir preguntas. Entiendo que ¿me puede describir por qué lo siguiente no se incluyó en el reporte final? Aparte de este plan, DWP hizo un esfuerzo para eliminar stormwater como una fuente para la reserva. Y cuando terminamos el diseño y dimos estimados, el DWP dijo que era demasiado caro para justificar esos proyectos. Y nos instruyeron que usemos Public Well Number 3, que es una fuente que sí se ha usado para llenar la reserva. Hay colegas aquí del DWP que pueden contestar en más detalle si es que desean, pero fue decisión de DWP, lo cual no veía ningún beneficio. ¿Alguien de DWP se puede presentar? Hola, bienvenido. Buenas tardes. ¿Nos puede dar sobre las instalaciones de DWP en lo que está ahorita y cómo se impactarán? Sí, por supuesto. Es un placer estar aquí, miembros honorables. Soy Paul Liu y soy el director asistente de la Ingeniería de Técnica del Uso de Agua. Aunque el agua en la reserva no es parte de nuestra agua potable, hay otros cosas que tenemos que pensar. Hay una pipa que en la parte de abajo de la reserva que sí toma agua a lugares, y tenemos un acuerdo con el Departamento de Bomberos para utilizar la reserva en caso de que haya fuegos. Entonces sí se utiliza, aparte de las tres otras partes que todavía tenemos que mantener.
Entonces, escuchamos en comentario público que hay preocupaciones sobre tiempo. Entonces, para mí, estoy pensando cuántas páginas de cuántas páginas nuevas han divulgado en las últimas cuantas semanas. Sé que es un EIR muy grande, pero cuánto es nuevo y la gente tiene, es fácil para que las personas vean qué son los cambios en cuanto el, porque el tiempo fue muy corto. Gracias. La mayoría de la material estaba en la prueba, incluyendo todos los estudios técnicos, pero el EIR final cubre dos páginas que explica los cambios que hicimos entre la prueba y la de la final, y como 22 páginas sobre las respuestas a comentarios. Entonces, quizás son como 30 páginas que son nuevas, si no tomamos en cuenta el comentario público que nos dieron. Hemos, sí, pero nos excedieron. ¿Nos puede decir un poquito más sobre todo otras cosas en cuanto al horario que pensó DWP? Porque eso es rápido. Pero desde mi perspectiva no ha sido un proceso rápido, pero he estado trabajando en eso en 6 años y medio. Nosotros queríamos llevarlo adelante para finalizar el proceso comunitario, para que podamos comenzar a ver cómo tener fondos, porque estamos a este punto, son más accesibles de manera federal y estatal. No queríamos poner esto de manera de apuras, nada más era el momento oportuno. ¿Puedo hablar un poquito sobre los pasos que sigue? ¿Qué son los puntos de fondo que están viendo ustedes como posibilidades? Doctor, si quiere subir, porque sé que tenía comentarios. Por favor, ¿nos puede decir cómo vamos a pagar? Bueno, hay muchas becas. Unas son nuestros amigos en el condado que tienen el parque. Y el otro es en el nivel de estado. Hay dinero para parques y la discusión sobre el fondo del clima que busca la resiliencia de los hábitats del medio ambiente. Hay mucho interés en mitigación del calor y espacio para el público. Entonces, hay muchos niveles posibles para los fondos. Estamos en un mejor nivel para tener. Entonces, UWP encontraría en los fondos con las oficinas del consejo, correcto. Solo quiero estar claro, ese proyecto no tiene fondos ahorita. No hay mecanismo en este punto para implementarlo. Para el EIR final, ¿correcto? Sí. ¿Colegas, preguntas? ¿Miembros? ¿Blumenfield? Sí. Quiero preguntarle sobre las fases y tiempo, porque obviamente no tenemos 3,000 millones para mañana, 300,000 para mañana. ¿Nos puede decir cuánto tiempo va a tomar esto? Pues lo que estamos viendo es básicamente combinar el proyecto de fases, 7 fases potenciales, que nos deja aplicar por cantidades más pequeñas de dinero. Estamos viendo que uno de los componentes trabajarían juntos. Analizamos el peor caso, que sería 2 fases si lo hacemos en 5 años, porque queremos pensar en el escenario, el peor escenario en cuanto medioambiental. Pero va a tener que ser en pasos, porque no es que ese dinero llegue ahorita. Vamos a tener que aplicar por fondos de beca. Depende de la naturaleza de cada uno de los proyectos. Hasta ahora no tenemos detalles, diseños en detalles, porque continuaremos hablando con el público mientras que pase por las fases. ¿Qué serían las primeras fases y qué serían las últimas fases? Porque eso estamos hablando sobre décadas. Sí, podría ser décadas. Si podemos identificar el dinero para
para el valle, el Meadow, donde tenemos la mayoría de terreno. Esa sería mi recomendación, porque de esa manera tienes se cruza el espacio de la hábitat restaurada y el espacio para el público. Gracias. Vicepresidente Koskar, muchas gracias. Quiero regresar a su pregunta sobre fondos. Señor Pico, ¿tiene comentarios? Mi comentario es en cuanto a los fondos en cuanto a DWP. Primero, soy Fred Pickle, de la Oficina de Contabilidad Pública. Queremos que comentar que de cosas que podrían afectar el poder y el dinero y agua de DWP. No hay suficiente acceso en cuanto a la educación y servicios de agua para que nosotros pongamos los fondos. Y parte de lo que nosotros requerimos es opciones sobre lo que es racional. Parte de nuestro impuesto es ofrecer lo que es razonable. Y creemos que los costos que proponen no es razonable. Y también, desafortunadamente, un componente de esto se maneja por litigación reciente, por los detalles. Pero lo más reciente resultado es que DWP ha tenido que parar los $10 del mes al subsidio a los clientes de bajos ingresos por la Proposición 218. Entonces, habrán instalaciones que DWP va a operar y mantener. Me imagino que eso se van a ser las rejas, seguridad. Sí, eso es cierto. Eso sería consistente con el ambiente del parque y con el uso de fondos de DWP. Sí, estamos trabajando muy cerca con DWP para identificar las áreas que necesitan para sus operaciones y cómo estéticamente los vamos a separar. Pero queremos un EIR, las rejas que no interrumpen a la vida salvaje. Y DWP tendría una obligación a sus rejas para proteger lo suyo. Yo creo que sí, es más algo que estoy diciendo, es menos una pregunta. La pregunta es, ¿tienes un acceso para proveer agua potable? Eso es lo que es el análisis que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Tomar acetos buenos es parte de la estructura para dar agua potable. Entonces, no era pregunta. Entonces, digamos que se aprueba y vamos para adelante, identificamos los fondos y muchas veces algunas cosas se pagan antes de otras cosas. ¿Cómo estamos sugiriendo escoger entre todas las amenidades de la reserva que se pueden dar fondos? Bueno, lo que estamos buscando, cada uno tendría goles diferentes como parte de esos fondos. Si me preguntan a mí, yo diría que comenzamos en el Meadow, porque muestra todo el potencial de los beneficios que vienen de trabajar con la reserva. Creo que Megan quiere ayudarme. ¿Le podemos dar la oportunidad? Sí. Hola, hay consideraciones que estamos tomando en cuanto a la secuencia de construcción, qué partes son más accesibles, qué partes queremos hacer primero. Entonces, los contratadores no destruyen algo que ya se construyó. Entonces, creo que eso es una consideración también. Sí, por supuesto. Entonces, están por el paso crítico y qué tiene que hacerse antes de otras cosas. Pero si todas cosas se crean igual, ¿quién lidea si es en
en el norte, el este o lo que sea. El consejo sería los que deciden. Bueno, gracias. Nosotros tomaríamos consejo del consejo. Muchas gracias. Creo que eso es todo lo que tengo por el momento. Ok, muy bien. Creo que eso es todo lo que tenemos de nuestra parte. No veo más preguntas. Quiero decirle gracias a todos por todo el trabajo que han hecho por los últimos años para llegar a este punto. Aunque no estamos embarcando en este proyecto, lo adoptamos hoy y luego encontramos el fondo. Entonces, vamos a votar. Para el registro, estamos votando de los... para el master plan del EIR final del Silver Lake Complex Reserve. Sí, 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 cuatro sís. Muy bien, pasa. Muchas gracias a todos por venir hoy. Levantamos la junta. Gracias.